Bienvenido a mi canal. Bu pasar en el nuevo episodio de Blood Flowers. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Dilan pregunta si su familia est a salvo. Baran le asegura a Dilan bu est a salvo. Dilan le llama a Cevdet para saber si su familia est bien. Onlu seit no se lo cuenta a su familia, es consciente de lo sucedido y tiene mucho miedo. Anife comprende, por la ansiedad de Seit, bu algo anda mal. Cevdet habla con Dilan. Se entera de vu la madre de Dilan muri. Sienten mucha pena por Dilan y Seit se siente responsable de vu Dilan no haya podido reunirse con su madre. Dilan se siente muy bien cuando habla con Cevdet. Dilan se siente aliviado al saber vu su familia está a salvo gracias a los guardias enviados por Baran. Dilan le dice a Baran vu quiere vu tengan una vida normal. Dice vu no quiere estar constantemente preocupado. Baran le cuenta a Dilan sobre su nuevo deseo. Mientras explica vu se inspira en los ojos de Dilan, Dilan se siente muy avergonzado. Dilan se vuda dormido mientras espera vu Baran lig a la habitación. Cuando Baran le llega a la habitación, Dilan se despierta y le pregunta si ha terminado los dibujos. Baran dice vu debera mirar la mesa a los ojos. La señora Sabiha intenta encontrar maneras de estar mesa cerca de su hija. Finalmente, decide ofrecerle un trabajo a Dilan. Por lo tanto, Hacep Lens para asegurarse de bu su hija se convierta en una mujer fuerte y transferirle su negocio en el futuro. Baran siempre quiere estar con Dilan en estos dos difíciles. Pero también tiene trabajo vu Hacer. Dilan repite vu John Famaco en Baran. Dice vu su familia est a salvo gracias a al. Cevahir Hacep Lens para derrotar a Baran paso a paso. Pero Baran no es una presa fácil como Alkiri. Hasan se levanta de la mesa cuando recibe una llamada telefónica. Baran se da cuenta de vu Hasan es tramando algo. El señor Kudret dice vu no quiere vu Dilan se haya escapado de su propia boda. Le pregunta a Dilan por lo vu est pasando. Pero Dilan no tiene respuesta. El S.R. Kudret dice vu entiende vu Dilan est tratando de proteger a su familia. Seit se da cuenta de vu Cevdet no est en casa y se preocupa. Cuando ve a Hanife Seit con su arma en la cintura, se asusta. Hanife sospeca del comportamiento de Seit. Seit dice vu azade y Hasan se enteraron de vu Dilan es adoptado. Frat y gül tienen un da hermoso, y romántico como pareja de recién casados. Prepar un picnic sorpresa, junto al mar para Frat gül. Javin se entera de vu cevahir est contrabandeando artefactos histricos. Dilan le cuenta alto Ahmet vu tiene miedo de no poder proteger a sus seres queridos. Elto Ahmet le pide vu mire los caminos vu ha recorrido antes y vilo vu ha logrado. Quiere vu Dilan y Baran siempre sean buenos el uno con el otro. Baran le dice a Dilan vu su familia está a salvo y vu no se preocupe por ellos. Dilan confía mucho en Baran. La sera. Sabiha viene a ver a Dilan. Le trajo algunas de sus galletas favoritas a Dilan. Dice vu siente mucho haber perdido a su madre. La sera. Sabiha le ofrece un trabajo a Dilan. Pero Dilan dice vu a Baran no le agrada Sabiha hanım y vu esto no ser fácil. Sabiha dice vu pude convencer a Baran. La sera. Azade ve a la sera. Sabiha hablando con Dilan. Rega e insulta a Dilan. Sabiha le dice a Azade vu no insulte a Dilan. Azade dice vu no quiere a Dilan en esta casa y vu pude llevarse lo si quiere. Baran se acerca a ellos. Sabiha le insina a Baran vu no pude proteger bien a su esposa.
baran pregunta en cujalidad hizo esta pregunta. Sabiha dice vusi dilan acepta, pod protegerlo con su oferta y se va. Baran no pude entender lo vu quiris dicir. Dilan no quiere continuar y se marcha. Hasan espera emboscado frente a la casa de Seid. De repente, se encuentran jara a jara con Seid y esa jan sus armas. Cevriye cor peligro de sufrir un aborto espontaneo cuando las armas explotan. Baran se pregunta de cuhabil con Sabiha. Dilan quiere vu baran se calme. Dice vu Sabiha hanım le ofreci trabajoye quiere pensar en ello. Baran dice vu no quiere vu trabaje con Sabiha, pero vu pude trabajar en la empresa si quiere. Dilan dice vu no quiere trabajar en la empresa y quiere trabajar con Sabiha hanım. Baran dice vu no jonfa en al. Dilan dice vu lamenta los errores vu cometi Sabiha y vu ahora jonfa en ella. Dice vu est decidido a considerar la oferta. Baran repite vu los hechos sobre alan no han sido revelados y vu no jonfa en al. Aceptar Dilan la oferta de la señora Sabiha a pesar de todo. Podr Hasan matar a Seid. GMO reaccionar Dilan ante lo sucedido con su familia. Para obtener más información, no olvides ver mi primo video, suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi video y activar tus notificaciones. Adiós.